Gracias, gracias por estar en esta masterclass. ¿Qué son las Claris? Vamos a estar hablando hoy de las Claris, las Clears que se llaman en inglés, ¿no? Habéis oído hablar seguramente de la clarividencia, de la clariaudición, pero seguro que no habéis oído hablar de otros nombres. Y os tengo que decir que se las traen estos nombrecitos. Las Claris son la forma en la que un vidente o un médium puede sentir. Entonces, las Claris se pueden manifestar o bien en el aspecto de la videncia, donde estamos a través del tercer ojo y a través del chakra de la corona, captando información que estamos sintiendo intuitivamente, o podemos hacerlo en el campo de la mediunidad, y muchas veces se mezclan los dos campos, ¿no? El campo de la mediunidad, donde va a haber un espíritu que es el que da la información. Normalmente van a dar datos diciendo quiénes son, quién es el que habla, y después nos van a hacer saber el mensaje que tienen. A veces el mensaje es que no hay mensajes, simplemente que están ahí para hacernos ver que están ahí, que nos están guiando y que nos están cuidando. Pero si sí hay mensaje, va a ser muchas veces a través de las claves, donde hay una información que tenemos que después traducir. Podéis ver el vídeo que pusimos sobre los diferentes tipos de mediunidad también. Entonces, las claves, vamos a resumirlas en 5 más 1, ¿no? Tenemos la clarividencia, donde la información se recibe a través de la visión, única, exclusivamente a través de la visión, donde yo veo acontecimientos futuros o donde yo veo acontecimientos pasados o donde yo veo una situación que está ocurriendo en tu vida. También se puede dar en el campo mediúnico, y cuando se da en el campo mediúnico, veo al espíritu y después el espíritu me va a dar más información. Tenemos la clariaudición, donde yo oigo una voz que me dice un nombre, o me dice el nombre de una fábrica que te va a contratar, o me dice el nombre de tu mujer, o me dice. Pero la información se presenta a través de la audición. Y cuando se trata de cuando estamos hablando de la mediunidad, recordad que puede darse tanto en uno como en otro campo, pues el espíritu me va a hablar. Y cuando os juro que cuando el espíritu me habla, no dudo, porque se oye como aquí dentro, como dentro de la cóclea, se oye alto y claro y se oye mucho mejor de lo que me oís a mí y no se duda. O sea que si alguien está dudando, no sé si me dice esto o lo otro, seguramente está percibiendo, pero no es un espíritu el que le habla. Después tenemos la claritesciencia, el clarigusto, ¿no? Cuando siento algo en mi boca, pues como un sabor a dentista, como un sabor a sangre, para que un espíritu se manifieste, o un sabor desagradable, o un sabor que yo pueda identificar con algo que sea relevante para la persona que tenemos delante. Después tenemos también el clariolfato, la clariesciencia, vaya nombrecitos que tienen, donde puedo oler. Muchas veces se da un olor desagradable para avisarme de un peligro, un olor agradable para un poco como relajarme si estoy en guardia, ¿no? Y muchas veces un olor que sea identificativo, sea importante para la persona con la que estamos. Muchas veces en el plano mediúnico el espíritu me va a dar su olor a rosas, su olor a su perfume. Alguien que se quemó o que murió en una bomba, en una guerra, me puede traer el olor de la guerra, el olor a quemado. Hoy me hablaba una persona que su madre se manifestaba a través del olor a rosas. Estando metida en el mar, dentro del mar, con lo fuerte que huele el salitre, seguía percibiendo el olor a rosas, ¿no? Y después está el claritacto, ¿eh? Cuando nosotros se nos arden las manos, se nos ponen muy frías, sentimos calambres, sentimos dolor de articulaciones, y eso sería el claritacto. Y todo eso puede darse en el plano mediúnico o en el plano de la videncia. Y me falta una, que es la clarisentiencia, que también se le llama la kinestesia. Las personas kinestésicas van a sentir en su cuerpo la emoción del otro, van a sentir en su cuerpo el enfado del otro, van a sentir en su cuerpo las intenciones del otro, y van a sentir en su cuerpo, y esto muchas veces les trae muchos problemas, lo que el espíritu sufrió, de qué murió. Entonces, si el espíritu murió de un infarto, van a pensar que a ellos les da el infarto. Si el espíritu murió atropellado, van a sentir el atropello, la rotura de huesos en su cuerpo, ¿no?
¿Quiere decir que esto, cuando se me da a mí, siempre va a ser tan fuerte y tan notorio que voy a tener que... ¿Quiere decir esto que cuando esto se me dé a mí en mi vida, va a ser siempre así con esa intensidad? No siempre, porque todos tenemos una o dos claris más prominentes y después las demás claris se van mezclando de alguna manera en nuestro día a día. Se van mezclando de alguna manera cuando damos el mensaje y van y vienen, y a veces si mis dos claris son más prominentes, pero las otras van interactuando dependiendo la persona, dependiendo el día y dependiendo el mensaje también. Entonces yo puedo percibir algo de forma kinestésica y realmente saber que no es mío y que es del espíritu, porque yo siento mi órgano, siento mi cuerpo, mis emociones y como encima, como si fuera una capa de gelatina, como si fuera un manto que me pongo, siento esta información, siento esta información. Pero cuando alguien es kinestésico va a tener mucho trabajo en saber que realmente no es suyo, sino que es de otra persona o que es del espíritu. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer esto, decir, bueno, esto no es mío, lo mando a origen para que no vuelva más. Cuando se trata de un espíritu, muchas veces no hacemos lo más simple, que es decir al espíritu, oye, te he visto, te he sentido, te he percibido, pero esto no me gusta así, me gusta de esta manera, o aléjate, ponte más lejos para que yo pueda respirar. Y de alguna manera tenemos que saber cuáles son las claris más prominentes. Que sepáis que tenemos dos o tres claris más prominentes y que las demás van y vienen, y podéis descubrir cuáles son las claris más prominentes. ¿Cuál es tu clari más prominente? ¿La clariaudiencia, la clarividencia, la claritesciencia? Averígualo y pregúntame lo que quieras, que estaré encantado de contestarte. Gracias por estar aquí. Hasta pronto. Chao. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the wind.